De manera rápida fue presentado el segundo informe trimestral de gestión municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del presente año por el vicealcalde Enrique Armas. El concejal Marvin Martínez dijo que no hubo ninguna justificación de la ausencia de la alcaldesa Reina Rueda y afirma que dicho informe también dejó inquietudes a los presentes. Actualmente, en las circunstancias que lo han hecho y han presentado este informe, fue rápido, fue bien fugaz, que la población quedó en el aire. No se dio ninguna excusa a la ausencia de la alcaldesa hoy. Siempre ha participado en los cabildos, el día de hoy fue la excepción y no hubo ninguna excusa de si era médica, si andaba en otras actividades, pero se cumplió el proceso. En ausencia de la alcaldesa, el vicealcalde sustituye en este cabildo, sustituyó a la alcaldesa el vicealcalde. Según el informe, la Municipalidad de Managua, conforme a los resultados de la ejecución del Plan Operativo Anual 2021 en el segundo trimestre del año, avanzó satisfactoriamente con la ejecución de 317 proyectos contemplados en el Plan de Inversión Anual PIA 2021, con una inversión de 275.337.608 córdobas. Estos proyectos corresponden principalmente a los componentes del mejoramiento vial, equipamiento urbano, desarrollo urbano y drenaje pluvial de la ciudad, entre otros. En el informe se abordaron la cantidad de programas y proyectos que se han realizado. Hemos ido a constatar in situ el lugar de cada uno de los programas y proyectos, y la alcaldía, pues, como ha tenido bastante auge la recaudación en bienes inmuebles, pues también vimos que esos recursos, pues, se están invirtiendo en programas y proyectos que la población está demandando. Al menos el 80% de las promesas que se hicieron en el plan de inversión anual se están cumpliendo. Nosotros, a pesar de la modificación que hubo del presupuesto municipal, que no bajó, sino que se mantuvo y subió un poco más, pues estamos viendo más obras de programas y proyectos que no estaban incluidos, como el Parque Bicentenario, un ejemplo que no estaba incluido en el plan de inversión, pero es una obra que se está realizando. Pero hay otras obras estancadas, como es el Parque Las Piedrecitas, que ya contaba con un presupuesto y no se ha realizado mayores obras. Eso es lo que demanda la población. Noticias 12, Darlene Téllez.